todos esos haters de mentalidad ridícula. Por eso no los llamamos, no están en nuestra película. Esto es hip hop de verdad, esto es hip hop espontáneo. Trabajamos por el rap y por todos nuestros hermanos, también por el bien común y no por los ermitaños. Yo para hacer bien mi trabajo, loco, el vidrio no te empaño. Urban de Pro, número 28, mi gente. Una semana más de la actualidad nacional. Así es. Gente alerta, estés en paniqueados porque se viene el One Take Sessions número 7 de la Rosa Blanca Beats a cargo de Feeling Noise, la Feeling Song. Yo también quiero conocer la Feeling Song. Un saludo para mi brother Nash, también para el paniqueado y para el Doyer. Que lo detona. Feeling Noise, la verdad que enviamos una felicitación. Qué orgullo de agrupación, la están trabajando muy bien por un hip hop diferente. Feeling Noise en el ente de Urban de Pro. Que lo detona más. Encuentro Nacional de la Cultura Hip Hop Festival Ghetto, 11ª edición, 30 artistas en escena, sábado 24 y domingo 25 de noviembre, todo el día gran cartelera, solo rap nacional. El evento se desarrollará en el Parque de las Diversidades en el sur de la capital. Atentos con la cartelera, el día sábado van a poder disfrutar de Secta Selecta, SBR Fam, La Cantina, Discípulos del Concreto, Science MF, Quito Hop, Everest MC, J Calibre, Técnico Hip Hop y Rey Tu Soul, Avenida 208 y Real Ranch. El mundo llevando la palabra por los charlos. En cambio, el día domingo van a poder disfrutar de Dark Soul, Maisa Rap, Amto, Real Connection, Creators Da Flava, 40 MC, Hoodlas, La DMT, Virtud Antisocial y Suda Mary James, para cerrar con broche de oro. Sabes que van a ver todos los elementos del hip hop, también feria, muchas cosas impresionantes en torno al Festival Ghetto 11ª edición 2018, este 24 y 25. El hip hop ecuatoriano la rompe. Pues claro de Sudamérica, para que se lo vacile con guiso sin dinero. Deletreo, son músicos Gennady. Un saludo para toda esa escena ambateña que cada fin de semana la rompe. La coalición nos mostró su nuevo material, La Lista Negra. Un por si acaso, la ilustración a cargo de Crazy Cap Corp. Ambato en el ente de Urban de Pro, la coalición, La Lista Negra. Mi Mikey, tú le dices pussies, para mí solo son candy. Rockeros hablan de rap, raperos hablan de mamis. Y el día de mañana, desde las 8 de la noche, los esperamos en el Café Democrático, donde vamos a vivir el debut y lanzamiento del nuevo video de la mafia andina Amarumi. La cartelera para ese día, los artistas que nos van a acompañar son Lascivo Bohemia, Ama Falán, en el Café Democrático desde las 8 de la noche. Por supuesto que va a estar Urban de Pro disfrutando del nuevo video de la mafia andina. Y desde la costa ecuatoriana, el hip hop está que la rompe, un video grabado en versión 360. Alarcón, Ofid, Jordan Castro y Sebastián Torres nos presentan Pepo y Trulo. Son de leche, los míos son de serrucho. Una producción audiovisual a cargo de Andrés Alarcón. El beatmaker fue Beat de School. Así que chequense estas redes sociales. Grandes artistas ecuatorianos, Pepo y Trulo en el ente de Urban. Yayay, estoy que suena en Ayacucho. Yo no tengo miedo de lo que digan, nunca lo anulo. Sábado 24 de noviembre, también invitados a la iglesia Alianza República, ubicada en la 10 de agosto y República, el Dios Me Mueve Fez. La cartelera va a estar como siempre R2C, también Maritza Vilche y Carol Denise. Así que Dios Me Mueve Fez este día sábado en la República y 10. No como locos. ¿Y por qué? No haces que te respeten, deben y crees que los... MC Anfer presentó también su última producción audiovisual, Desahogo. Grabó el audio en Missile Sound y también la producción del video estuvo a cargo de Boombox. Así que pilas con el desahogo de MC Anfer en el ente de Urban de Pro. Por cierto, el beat estuvo a cargo de R3 España. Me diga que no hay tema de qué hablar, que la mente es el universo donde el ki voy a elevar. Churo MC con Método MC nos presentan su última producción audiovisual, La Demanda. Se siente la esfera. Muy atentos a esta gran producción, video muy bien logrado. La mezcla se hizo en Green Tiki Studios a cargo de Método MC, el mastering a cargo de Juan Pablo Rivas y tenemos dos músicos más, en el bajo Andrés Casar y en la guitarra Jorge Eras. Y este sábado 24 de noviembre también quedan invitados al evento Rap
del distrito al sur de la ciudad en Santa Bárbara. El costo de la entrada va a estar a 1,50. La cartelera, un poco de la cartelera será Conexión Suprema, Tráfico Quito Centro, Hermandad Poeta, Suprema Corte, Estandarte, Lazy Family, Religion Rap, Forza da Mama, entre otros. Así que chequense que en Santa Bárbara también están haciendo buen hip hop y buenos eventos. Santa Bárbara, el ente de Urban de Pro Rap en el distrito. Que entre en conciencia, yo le pido a mi señor. Un saludo también y felicitaciones de parte de Urban de Pro para Yes Man, que ganó su cuarto título nacional, nada más y nada menos que la Gold Battle. Así que pilas, que él va a ser nuestro representante en España. El freestyle ecuatoriano está que la rompe. Es lo que pasa, yo salí de un cantón como de Gualaceo para representar la nación. Y nuestros amigos de la Good Shit, a cargo de la producción audiovisual del director de orquesta Luis Pachacama, a.k.a. Sharpool, en el ente de Ráfaga Pictures, presentaron Rapper for Life, hip hop ecuatoriano al que hay que apoyar y aplaudir. Véanse el video, chequenlo y compártanlo en todas sus redes sociales. Ya sabes que el beat estuvo a cargo también de Brutal Noise. Ráfaga Pictures, Good Shit, Rapper for Life, en el ente de Urban Day. Como Miguel en los 90, yo siempre me pregunto, negro, ¿cómo will I make it? ¿La siente? Y este sábado tenemos el agrado de invitarles a la final del festival de esta competencia organizada por Zombie RAP desde el quinto piso del rap, No Drugs, Yes Music. Va a haber la final de las batallas, buena cartelera, va a estar Mafia City, también va a estar Jordan Castro, nuestros amigos de Esto es Cultura, también Andrés Alarcón, Fantasma Fit, Lil Crazy, Lino Crazy, Nefaria. No Drugs, Yes Music, sábado desde las 2:30, quinto piso del rap. En olas de lágrimas mi felicidad se ahoga, la vida pone normas y siento... Underdogs TV presentó el último Boom Bap Killers. Les leo la cartelera y el orden en el que se presentan en este gran cipher de artistas ecuatorianos. Está el Horus Bambú, está Moore, está Lady Yeska, Tasmania, el Masta, KNB. Ya sabes, producción, el beat a cargo de Ed Beats, Boom Bap Killers, Carter B, Underdogs TV, en el ente de Urban de Pro. Varios esperan por un puesto y les apuesto que son los panas del que organiza el evento. Una agrupación ecuatoriana que debuta desde la capital del Ecuador, Quito, son los Morrison, con su primer sencillo de su álbum Time. Un saludo también para Virus T, a cargo de la instrumental. Esto es grabado en Ox Studios. Un saludo para el Eddie Sound, para el Retal y también para el Crown, que está a cargo de la producción audiovisual. Disturbio este episodio. Así que para cerrar con broche de oro el año, se viene un gran proyecto acaudalado de gran talento ecuatoriano, los Morrison Times. Y no, tiempos que ya no volverán. Y este sábado 17 de noviembre, gran jornada de hip hop en Cutuglagua. God in the Streets presentó una buena cartelera a cargo de, pónganse pilas, estuvo Chino Flow, God Level, Frank, Alex Alon, David Z, MC Cerrajero, Face Taz y El Instruido. Así que un saludo a esa escena del gospel rap que trabajan por un hip hop diferente, God in the Streets, en el ente de Urban Rap Pro. Te golpea cada mañana, pero fuerte. Hemos pasado por invierno. Phil MC, Fit Mente desde Baños de Agua Santa presentan Contra Marea, su nueva producción audiovisual musical muy buena. Así que desde Baños de Agua Santa, chéquense lo último que se está grabando en Favela Music. Fanny, a la que llegó hasta aquí, a la que creyó en este MC. Gracias, dije la verdad y no mentí. Este 17 de noviembre el proyecto Mayday presentó su edición Cuenca, a cargo y nada más y nada menos que de Killa Beats y en el micrófono Cosis. Así que Cosis, Mayday, pilas de este cipher, un one take que está. Yo me bandy por el barrio. Yeah, este es el Killa de Beats, Mayday 2018. Este sábado 24 de noviembre en Tierras Otavaleñas se presenta el Good Vibes Party. Va a estar Jan Juan Shakur, también va a estar Juan Pistolas y también va a estar James Lyoness. Les doy la dirección para que todos se puedan acercar en las salidas, en las Salinas 511 entre Sucre y Modesto Jaramillo, a $3 desde las 7 de la noche. Otavalo está que se prende. Ya, entre montañas de perso mi rima suela. Ayer tuvimos también el estreno del Tanatofobia a cargo de la generación decapitada en la cabeza de Jaco. Está en su canal de YouTube Under FX. Ya sabes, generación decapitada, siempre le estamos viendo. Un saludo para el Jaco, Tanatofobia. Se dejaré,
y buscar un escape a este dolor que duele, ya que al verte bien con otro noto que no te condueles y así paso. Con mucho orgullo quiero presentar la producción audiovisual extraída desde su mixtape Comienzos de Monkey Clay. Monkey Clay, mi pecado, feat 13NG. Mi único pecado hace rap y que lo diga. Las tierras guayaca rompiéndola en el ámbito del hip hop diferente, Monkey Clay. Me miran como si yo hiciera un mal, no. Pero mi único pecado, RC Rap de la Calle presenta Hip Hop en Selva Alegre. El 24 de noviembre, este sábado, desde las 12 del día a $3 la entrada, buena cartelera, un buen concierto. La convocatoria de grandes agrupaciones del Hip Hop ecuatoriano para Selva Alegre es: va a estar Cósmico MC, Conexión del Valle, Quito Hop, Mala Llaga, Paria Quiteña, Damiselas del Rap, Sucios Socios, Map Top Music y Suprema Corte, entre otros. Así que este 24 tenemos algunas opciones y entre ellas ir a ver el Hip Hop en Selva Alegre. Tal vez no llegue a ser famoso, lo gozo, solo tráeme un beat y lo destrozo. Yo te estoy rapeando, ando por todo este mundo. Desde San Juan de Calderón presentamos a Flow DG, que se encuentra actualmente viviendo en territorio colombiano, pero nos representa de buena manera. Su último tema es Llanto de una Madre, desde su disco Real Hip Hop de Mixtape. Chequéense la página, ingresen a su canal y afíliense, suscríbanse. Es Flow DG en el ente de Urban D. Mentía lo que había hecho, pero se estaba quemando. Apoyamos el talento nacional, a los nuevos emprendimientos y, como no, a los artistas que van saliendo desde nuestras canteras. Muy buenas canteras ecuatorianas. Para esto presentamos a Damas Beats con su primera producción, Digan lo que digan. Así tiene la esperanza de ser escuchada y no ser... Un saludo y la mejor vibra para Mayumi MBL con su nuevo video No Me Rendiré. Vamos pa'lante, un aplauso para los que siguen con el hip hop trabajando todos los días. Me dejé vencer, pero justo alguien me cambió de parecer, me hizo... Un saludo para la carrera próspera de GBH, que lanzó su nuevo tema, su primer tema, producido por AK1 desde la Inteligencia In, que se llama Mercancía. Atentos a sus redes sociales, que Evan y Gabriela, a.k.a. GBH, empieza su camino por el hip hop diferente. Se han perdido la conciencia, cerebros de roble, ya nadie da la mano. Movimiento Sarta y Cultura Sarta presentan el nuevo video de Rap Free Camp. Siente el nivel desde su último disco, Salvajes. Rap Free Camp también trabaja por un hip hop diferente. Un saludo para todos. Quedan invitados toda mi gente de Canoa para que se caigan al Canoa Fest Comunidad Arte y Sur este sábado 24 de noviembre. Adivinen la sorpresota, mi gente de Canoa va a estar Selva 7 con el Suco Cobo y también nuestros amigos de Espíritu Lyric Sound. Así que no se olviden que el Canoa Fest está que arde. Yo no hay lío, venga niño mío, que esta noche hace frío, busquemos a María. QSYDF presentaron Fit Método MC, su última producción audiovisual, Humo. Entre oscuros pensamientos fue cuando... Así que estén atentos a esta producción, que lo pudieron trabajar con Félix Camino, Gerardo Lafite y Paola Ormaza. QSYDF Método MC, Hubo. No eras de aquí, que llegaste a este mundo para hacerlo feliz con tu mágico existir. Y con todas estas novedades despedimos el Urban de Pro News número 28, a cargo de toda la actualidad de lanzamientos, videos, nueva música, lo que están haciendo y lo que se traen entre manos los actores y los productores del hip hop nacional. Nos sentimos orgullosos porque cada semana damos nuevas y mejores novedades. Este sábado y domingo tenemos grandes festivales, conciertos, está en todo el país, así que no te lo puedes perder, no se pueden quejar, porque ahora sí la gente la está moviendo y sudando la camiseta. Esto es Urban de Pro. Un saludo para el Cholo de A2H, que estuvo de cumpleaños. También queremos enviarle un saludo a la agrupación que, después de 10 años, Quito Santo Rap, con el Anfer MC a la cabeza, vuelven a agruparse y hacer música y están trabajando cosas muy bacanas. Y también a Quito Hop, al Sarpul, a toda la gente que tiene que ver con esta gran agrupación quiteña, que van a lanzar este día domingo su buen Back to the Life. Y también no se olviden que el 6 de diciembre vamos a recordar en la Padre Fest con excelente cartelera. Ya nos vamos a poner en contacto en el sur de la ciudad, un evento que recordará los 10 años de Supremo. Ustedes ya saben, los entendidos ya saben, con mucho respeto a la familia de Estrategia, se viene la Padre Fest del 6-10 diciembre. Me despido, mi gente. Redes sociales, arroba Urban de Pro EC. Estamos en YouTube también como arroba de Producciones. Búsquennos en Facebook. Ya saben que trabajamos por un hip hop diferente. Es nuestra voluntad que su talento salga en nuestro lente. Así que ¡boom! Y hoy la calle llora. Mierito, esta situación me desmorona. Me traiciona esta realidad de no creer que...